integré a educación. Cuando salí del octavo grado, mi profesor, que era amigo del inspector de distrito, me recomendó y me nombraron en una escuelita de emergencia. Tenía yo unos 19 a 20 años. En esa época existían en la zona rural las escuelas primarias rurales. Y luego, en la era de Trujillo, se crearon las escuelas de emergencia, que eran como un apéndice de la escuela rural. En esa época, a los maestros de escuela primaria rural le pagaban 30 pesos y a los de escuela de emergencia 15 pesos. Era el sueldo con que empecé a trabajar a esa edad. Cuando venían graduados de allá, exigían las autoridades de educación que tenían que ir al campo por lo menos por 5 años a trabajar allá, y luego era que se ganaban el premio de venir al pueblo. Pero ahora no, ahora vienen directo a donde quieran trabajar. Pero antes no se gobernaba nadie en ese aspecto y tenían que dormir en el lugar de trabajo para que no llegaran tarde a dar la clase. Así era antes. La responsabilidad. Yo no fui realmente a ser maestra porque eso era lo que me gustaba ni porque yo tenía esa vocación, sino, como ya le dije, porque necesité ir. Pero asumí que yo venía, me responsabilicé a eso y vine a hacer mi trabajo. Otra ventaja era que los maestros tenían una dedicación, no porque voy a ganar tanto, sino porque voy a enseñar. En esa época, el maestro tenía que permanecer en la zona donde trabajaba. Yo trabajaba en la escuela de Pajonal, a 10 kilómetros de aquí. Mi esposo tenía un motor que me llevaba y me traía. Sin embargo, yo dormía en Pajonal, con la facilidad de venir aquí todos los días, y como la disposición era que el maestro tenía que permanecer en el sector, en la comunidad donde trabajara, yo me quedaba mi semana entera en Pajonal. Y los maestros teníamos que visitar toda la familia de esa comunidad. Yo anduve Pajonal entero y sabía dónde vivía cada padre de mis alumnos en Pajonal. En aquel tiempo tenían que estar ahí a su tiempo, en su escuela a su tiempo, porque vivían ahí. Entonces visitaban, por lo menos en mi casa, en mi cocinera, doña Colombina Moreta, que fue maestra allá. Ella se gaviaba en su burro y yo me subía en el anca y íbamos casa por casa visitando, como dice Mercedes. Y también hacían reuniones y hacían comité, hacían como lo que le dicen ahora padre y amigo de la escuela. Hacían esas cosas con distintos nombres, ¿verdad? Pero eran gente que entonces protegían la escuela. Esa era la incidencia buena que había, que es que los comunitarios ayudaban al maestro con la educación de sus hijos y con los locales. Los patios, los huertos vivían sembrados de flores, de yuca, de lo que fuera, porque los comunitarios ayudaron. Y el inspector, no era que porque el maestro le dijera que el niño sabía, no, era que lo ponía para ir comprobar. Ponía al muchachito a leer, lo ponía a hacer los ejercicios en la pizarra, lo ponía, le daba clases realmente para comprobar si sabía realmente o no sabía. De la secretaría venían a darnos muchas visitas, y no solamente él, sino en las escuelas diurnas venían también a visitar y a ver cómo estaba la cosa, y los inspectores visitaban mucho las escuelas. Y usted sabe, cuando los inspectores iban para las escuelas, los maestros mantenían su escuela bonita porque sabían que el maestro le visitaba y eso. Y no tanto por eso, sino porque había organización. Si las autoridades eran buenas, se dedicaban. Yo visitaba todas las casas de Pajonal, y cuando no me mandaban los muchachitos a la escuela, yo le
prometía que lo iban a someter. Y en esa época de Trujillo, ¿verdad? Lo sometían y lo llevaban preso si no mandaban los niños a la escuela. Uh-huh. Déjeme decirle que en esa época, cuando yo empecé en el 52, mientras ahora hay que frenar a los padres porque los muchachos no están de edad o porque ya está lleno o porque algo así, en esa época había que sacarlo de los aposentos y abajo de la cama porque los papás los escondían diciendo que no tenían niños de edad escolar. Teníamos los maestros que salir casa por casa a buscar a los niños para hacer las inscripciones. Por eso me oponía por eso mismo, porque no le interesaba mandarlo a la escuela. Ignorancia era mi... Ignorancia, la ignorancia. Hasta ahora ya no hay caso así. Había que irlo a buscar y decían que no tenían esa edad, que tenían menos años y que esto y que lo otro, porque no lo querían mandar a la escuela, los chiquitos, para entrar. Yo no sé qué pensaban ellos. Aquí no hay. Para ellos eso era algo malo, mandar los niños a la escuela. Eso por los años 50. Por ejemplo, yo tengo una anécdota de un estudiante mío, que yo soy su ídolo, porque ese caso se daba que él era, además de agricultor, él tenía ganado, y Pajonal era una zona muy, muy seca, no había agua. Entonces, cuando venía esa sequía, los campesinos lo que le tumbaban tinajos de la vallahonda y de esos árboles a las vacas para que se sostuvieran. Entonces, ese muchacho, el papá, no lo mandaba a la escuela por eso, porque tenía que tumbarle tinajos a las vacas. Y entonces yo lo visité y le dije: si no me manda el niño a la escuela, lo voy a someter. Ese muchacho vive en Estados Unidos y me mandó de allá un pasaje para que yo fuera a su casa a visitarlo y a conocer sus hijos. Porque si él pudo progresar, me lo debía a mí, porque su papá no lo quería mandar a la escuela. Se descontinuó después que la política incursionó un poco, o un poco, no mucho, en el sector educativo. Porque entonces lo que la gente se recuesta, que yo soy del partido y a lo mejor no me van a hacer nada, entonces cumplían a media. Uno va mirándolo desde ahora, ellos salen para la escuela, pero a poca bola. Entonces, los que no tienen que irse se paran en el puente y llegan tardísimo. Le dan 2 horas de clase a los muchachos y llegan tarde, por lo menos, ¿verdad? Cuando en aquel tiempo tenían que estar ahí a su tiempo, en su escuela a su tiempo, porque vivían ahí. Porque ahora mismo hay un grupo de maestros que los nombran porque son del partido, pero en la bola no hay nada, no hay mucha cosa, como dice la gente. Hay, pero no tanto. Entonces, los maestros se dedicaban a estudiar su clase en su casa para cuando llegaban a la escuela, que los muchachos explicaran, pero usted sabía lo que le estaban explicando, porque si usted no estudiaba la clase, ¿qué usted sabía que le iban a decir? Porque actualmente, si somos sinceros, todo el que va a estudiar educación, no es porque está pensando en cuál es el trabajo de educación. Van porque realmente necesitan trabajar y no hay fuente de trabajo por acá. Esa es la más fácil que hay. Pero no es pensando, y la muestra es que cuando vienen de allá para acá graduados, no tienen ese... Quieren sentirse cómodos, que el director lo manda aquí y yo para ahí no voy, yo para allá no voy, porque yo esto, porque yo lo otro. Entonces se ve que no se fue a estudiar educación pensando que educación es un reto, sino que yo necesito vivir de algo. Y eso es lo que más me facilita. Eso es lo que yo entiendo particularmente. Siendo sincera, yo puedo inscribirme en ese renglón de los maestros que fueron a estudiar educación, porque realmente
Yo no fue porque yo, ay, yo quiero ser maestra, que tengo esa vocación. No, yo fui también buscando de qué vivir. Pero, ahí hay un pero. ¿Cuál? Yo asumí que si ese fue mi camino, es mi jardín. Pero yo asumí que yo fui a estudiar educación y tenía que venir a cumplir con una misión que yo me responsabilicé. Y desde esa época del 52 hasta este momento, estoy en educación.